bueno, nos enfocamos en la búsqueda de compuestos con posible actividad biológica, específicamente hablando compuestos con posible actividad antifúngica. Principalmente estamos investigando en la generación de compuestos con actividad contra hongos del género Pseudosporium y Lomentospora prolificans. Bueno, normalmente cuando se lleva a cabo un proyecto de investigación, primero se hace una revisión de la literatura científica relacionada con el tema. Esto para documentarnos en los avances que se han hecho hasta la fecha y además para poder proponer pues nuevas líneas de investigación relacionadas, ¿no? Posteriormente se diseña un proyecto. En este proyecto, como es síntesis de compuestos, es síntesis química, primero se diseñan las moléculas con base a ciertas características estructurales que podrían favorecer cierta actividad biológica. Una vez que se han diseñado, se procede a sintetizarlos en un laboratorio de química orgánica. Posteriormente, se lleva a cabo la elucidación estructural, es decir, a través de diferentes técnicas analíticas, para poder asegurar que la estructura que nosotros propusimos es la que obtuvimos en el laboratorio. Ya que pudimos confirmar que es la estructura química que deseamos, se someten a evaluaciones biológicas. En este caso, se prueban frente a por lo menos 5 a 10 cepas de los hongos que estamos trabajando, que en este caso son Pseudosporium y Lomentospora prolificans, y así determinamos si tienen alguna actividad inhibiendo el crecimiento del hongo. En caso de que sí la tengan, procedemos a hacerle evaluaciones más exhaustivas al compuesto, perdón, para poder determinar primero si es seguro para uso humano, ¿no? Determinar si es citotóxico, por ejemplo, o si tiene alguna actividad mejorada. En caso de que el compuesto en análisis no nos dé actividad biológica, lo que procedemos a hacer es seguir modificando la estructura química de ese compuesto para mejorar su actividad biológica. Bueno, hasta el momento contamos con una amplia biblioteca de compuestos con potencial actividad antifúngica. De estos, por lo menos 3 ya se publicaron como compuestos con actividad antifúngica frente a hongos del género Pseudosporium y Lomentospora, y actualmente se está trabajando en el desarrollo de nuevos compuestos con base a esas características estructurales que nosotros hemos identificado que favorecen la actividad biológica del compuesto. Los compuestos se prueban en comparación con un fármaco de referencia. En este caso, nosotros trabajamos con voriconazol como uno de los fármacos de referencia. Hemos encontrado que por lo menos uno de ellos tiene un perfil de citotoxicidad ligeramente menor al de voriconazol. Bueno, una de las principales problemáticas a las que se enfrenta la sociedad actualmente en materia de salud pública es precisamente al tratamiento de las infecciones fúngicas. Se están presentando muy altas tasas de mortalidad en pacientes inmunocomprometidos debido a que los hongos están desarrollando resistencia a los fármacos que se encuentran ya en el mercado. Entonces, el aporte científico que estamos haciendo es buscar nuevas alternativas terapéuticas para tratar estas enfermedades, porque cada vez los hongos se hacen más resistentes a las que ya existen. Bueno, estamos avanzando en esos compuestos que ya nos dieron alguna actividad antifúngica, estamos intentando mejorarlos. Sí, que sean mejores que el fármaco de referencia. Ya encontramos que sea menos citotóxico, ahora que creemos que sea mejor con su perfil antifúngico. Esto lo vamos a lograr haciendo diferentes modificaciones. Actualmente, con las herramientas computacionales que se dispone en química, estamos utilizándolas para mejorar su actividad. A esto se le llama diseño in silico. Estamos utilizando herramientas computacionales para mejorar su actividad y así irnos un poco más como a la segura. Me gustaría hacer una invitación a los alumnos a que se acerquen más al área de investigación. Normalmente cuando llegamos a la universidad, a veces no sabemos ni siquiera qué es la investigación, ¿verdad? Tenemos solo en mente que queremos trabajar en la industria y no sabemos en realidad que existe una alternativa, que es hacer investigación. Creo que es importante que más jóvenes se sumen a llevar a cabo estudios de posgrado y posteriormente dedicarse a la investigación a la academia, porque gracias a la investigación es que un país avanza. Entonces, por eso creo que es importante.